Bienvenidos un día más al canal. Este es el primer vídeo que grabo desde mi gran desaparición en YouTube, cuando llegó mi familia. Estoy repitiendo esta intro porque había grabado un montón esta mañana antes de ir al dentista, antes, bueno, el desayuno, todo. Y no sé si os acordáis que justo antes de que llegara mi hermano, mi cámara ya me hizo una trampa de que no me leí algunos archivos, pero me lo ha vuelto a hacer, así que acabo de pedir una nueva tarjeta de memoria porque no quiero perder contenido más cuando eso, he grabado un montón esta mañana. Contaba que iba al dentista, que tenía la revisión de los 2 meses, todo bien, tengo que volver dentro de otros 2 meses. Y nada, ahora estoy trabajando porque tenía cita 9:15, entonces trabajé un poco, me fui y volví. Durante el vídeo os iré contando muchas novedades que se vienen, porque vienen dos semanas de meneo, bastante meneo. Entre las novedades está que Pau ha vuelto ya 3 días a la oficina y ayer cuando fue a la oficina se pasó por el súper y compró pan y compró esta ensalada que nos encanta, taco en el Erewhon, así que no la vamos a comer hoy, que es Taco Tuesday. Vamos a comer eso, y como compró pan y no lo hemos congelado, vamos a comer también una tostadita de pan. Esta ensalada está realmente buena. Mira que lleva alubias negras, a mí no me gustan nada. En esta ensalada me encantan. Lleva maíz, lleva pimiento rojo, lleva nueces. Parece que están pasadas por la sartén. Lleva pipas de calabaza. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Qué coño? Acaban de tocar al timbre. No sé si habéis visto esta marca por Instagram. Esto ha sido Pau, seguro. No me lo puedo creer. Pau está en reunión. ¿Me espero a que salga o no? No me voy a esperar. Por las ganas. ¡What! ¡Qué chulada! ¡Oh! ¡Es preciosa! Mirad qué bonita es, por favor. La tapa, trae aquí para descansarla. Bueno, ahora os lo enseño bien. Luego dentro trae esta cestita para hacer las cosas al vapor. Me encanta, qué pasada. También trae la espátula esta. Y se descansa aquí. Pau, no me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? ¿Lo tenías planeado? ¿Qué ha pasado? Es preciosa, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Mira. Es preciosa, ¿eh? Y que queda fenomenal. Esta la dejamos siempre fuera, ¿no? Maravilla. Y aquí te pone cómo hacerlo, steamy o boil. Todo, ¿vale? Ya es jueves, acabo de volver a andar con Gigi y ahora voy a hacer el smoothie más fácil del mundo, literal, el más fácil y el más bueno. Pero no voy a usar este porque estoy yo sola. Estos son los ingredientes: pepino, espinacas y plátano. Súper fácil. Un buen puñado de espinacas. Tengo aquí leche de avena que tengo que gastar. Así que voy a echarle un chorroncito de leche de avena y el resto lo pongo de
partido. Y subiendo el vídeo de hoy, que me hace mucha ilusión porque es con mi familia. Al descanso de la comida para ducharme y lavarme el pelo, que por la noche siempre me da más pereza. Ayer vi esto en el súper por la tarde con Pau y fue como, mañana voy a comer esto. Pues ya que tenía algo súper rápido de preparar, digo, me ducho, ya me quito el pelo de en medio. Me he vuelto a poner esta sudadera, que por cierto, me he comprado durante este mes algunas cosas. Esta justo me la ha regalado mi hermano, pero es monísima y tiene aquí también algunos detallitos en las mangas. Y alguna otra cosa tengo por ahí, cosas que me ha traído mi madre. Hicimos un amigo invisible, otras dos sudaderas, una me compré yo y otra también me la ha regalado mi hermano. En fin, varias cosas tengo por ahí, a ver si luego os las enseño. Pero ahora no me voy a liar y me voy a poner a prepararme la comida. Están rellenos de espinacas y ricota hecha con leche de almendra. Supuestamente vienen dos servings y medio, o sea, como para dos personas y media. Pero yo creo que esto me lo puedo comer yo sola. Mirad qué buena pinta, por favor. Le he puesto un poco más de queso, albahaca fresca y chili. Listo. Qué cosa más buena, por Dios. Tiene narices. Lo larga que se me ha hecho la espera hasta hacerme este plato, que llevaba desde ayer pensando en que iba a comer esto. Y lo poco que me ha durado la comida. Es increíble, me ha durado nada. O sea, es que ha volado del plato. Dejadme en los comentarios con qué tipo de comida vosotros pasa esto, que soñáis con que llegue el momento de comeros algo y cuando llega el momento, devoráis. No es que haya devorado tampoco, es que me ha durado muy poco y se me ha hecho muy larga la espera. Estaban demasiado buenos. Voy a poner ahora en la vajilla y me voy a poner a trabajar. Pero al menos esto así está limpio para cuando termine, quitarlo. Acabo de terminar de trabajar, son las 6 de la tarde y qué alegría. ¿Os acordáis cuando terminaba de trabajar durante los vlogmas? Así que ya era súper, súper, súper de noche. Qué alegría el horario de verano salirte aquí si está en la gloria. Y nada, Pau aún no ha llegado, estará al punto de entrar por la puerta. Siempre llega un poco antes, no sé por qué hoy, supongo que habrá pillado mucho tráfico porque lo que os he dicho, ahora está yendo 3 días a la oficina y tiene como, no sé, una hora de ida y otra de vuelta. Porque en Los Ángeles un trayecto de 30 minutos se te convierte en una hora, hora y media, así. O sea, diría que es lo que menos nos gusta de Los Ángeles y lo que más nos cansa de Los Ángeles. Y yo creo que si algún día nos vamos de Los Ángeles, la razón por la que no iremos, será esta, porque cada vez nos agota más. Pero luego tienes este timpazo casi todo el año, así que no te puedes quejar realmente. El caso es que ahora mismo, pues eso, estamos súper solos. O sea, sí, o se fue Kike, vinieron mis padres, mi hermano, mi amiga. Se han ido todos, Pau ha vuelto a la oficina y de repente me recuerda como la época prepandemia en la que yo me quedaba siempre sola en casa y la verdad es que no es que esté triste ni nada, estoy a gusto y creo que en parte después de tanto movimiento y tanta gente y tantos planes y tanto no sé qué, como que en parte también lo agradezco, estoy tranquila y estoy haciendo las cosas a mi ritmo y así. Me da muchísima pena, por ejemplo, por Gigi, porque que la veo triste. Antes la veía tan movida, tan contenta, todo el rato para arriba y para abajo, jugando con uno, jugando con otro, y ahora de repente es como que está, duerme mucho y me da pena porque yo estoy trabajando, tampoco puedo hacer otra cosa. Pero si hay por alguien que me da pena es por ti, ¿verdad? Ven aquí, ¿no? Así que nada, ahora cuando llegue Pau iremos a darle un paseo, que estamos yendo todas las tardes a darle, pues eso, su segundo paseo del día. Estoy todavía cansada del mes que nos hemos pegado. ¿Nos hemos quedado solita? ¿Nos hemos quedado solita? Más buena, ha venido a Las Vegas, ha venido a San Diego, ha venido a todas partes que hemos ido, menos a un partido de baloncesto que fuimos, a todas partes que hemos ido, Gigi ha venido con nosotros y es que una santa se porta también, que por eso me da pena que ahora esté solita mi niña. Y ya está. Voy a ver si viene Pau. Justo me meto y mira quién entra. ¿Quién es Gigi? ¿Quién es? ¿No sabes quién es? ¿Qué tal, Elia? Bien. Good. El mío largo. Eterno.